हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ जाओ प्यारे प्यारे। Veintiuno de noviembre del 98. Él vio un gran número de aquellos que están en el estado de hacer esfuerzos. La recompensa de liberación en vida no es que usted se vuelva un instrumento en un centro, sino que usted se ha vuelto un gran orador. Y que usted se ha vuelto un instrumento para algo especial, para diferentes tipos de servicio de acuerdo al drama. Esa no es la recompensa para sus esfuerzos. Ese es simplemente un ascensor para ayudarle a avanzar y para que reclame bendiciones de cada uno. Sin embargo, la verdadera recompensa es aquella de la liberación en vida. Que no haya ninguna atadura. Usted ve una imagen de algo ordinario, que no tiene conocimiento y están atados por muchos hilos, por muchos lazos. Esas actualmente verdaderamente son cadenas de hierro para las almas sin conocimiento. Ya son ataduras enormes. Sin embargo, para los hijos quienes son almas todo conocedoras, esos son hilos muy sutiles y atractivos. Ustedes ya no tienen esas cadenas visibles de hierro, pero tienen ataduras muy reales y sutiles. Cuando ustedes miran su propia personalidad, esos hilos no son visibles. Ustedes sienten su propia bondad. Ustedes realmente tienen esa bondad, pero ustedes sienten que son muy buenos y que están avanzando muy rápido. Realmente no tienen esa bondad, pero sienten, ¿no? Así que Vargas estaba viendo que la mayoría tienen esos hilos de ataduras en vida. Bueno, ya sea que ustedes tengan una atadura o la mitad de ella, existen muy pocos quienes están completamente libres en vida o son liberados en vida completamente. Así que Babdat estaba viendo que de acuerdo a esta cuenta, el segundo estado es de aquellos quienes están liberados en vida. El último estado es de ser incorporales y desapegados de su cuerpo. Tienen que prestar mucho, mucho, muchísima atención para crear este estado, el estado que Babdada describió. Todos los hijos están preguntando qué sucederá cuando venga el año 1999. ¿Qué haremos?
¿Y qué no haremos? प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये Fue el डोरा। año cuando iba a haber muchos problemas con los computadores. Ahora no recuerdo la palabra para eso, pero era el pronóstico. Bueno, no tanto con los computadores como con la internet, ¿no? Año 2YK, creo que se llamaba. El amo de los tesoros de todo tipo de felicidad. Vuélvase un emperador libre de preocupación de la tierra, sin sufrimiento, llenándose con todos los logros. Amo de todos los tesoros de todo tipo de felicidad. Antes de obtener la fortuna del reino del futuro, ustedes en el presente son un emperador de la tierra sin sufrimiento. Es decir, permita que no haya ninguna ola de sufrimiento ni en sus pensamientos, porque ustedes se han apartado de la tierra del sufrimiento. Y ahora están en la edad de la confluencia. Un emperador de la tierra libre de sufrimiento significa que quien es un amo de todos los tesoros de todo tipo de felicidad. Los tesoros de felicidad son un derecho de los brahmins. Comillas, abre. Yo he obtenido lo que deseaba obtener. Cierra comillas. Mantenga esta intoxicación y felicidad. Shanti, welcome to Santi, Bhakti bienvenidos a Bhakti Parivar. Become a carefree emperor of the land without sorrow by being full with all attainments. Today's topic, master of the treasure of all types of happiness. Amo de los Now, tesoros de listen to todo Mohini Didi. tipo de felicidad. Escucharemos a Mohini Didi. Ay, no lo escucho. ¿Qué será? Om Shanti. Ahora sí. Om Shanti. Very, very happy Shiv Jayanti. Muy, muy feliz Shiv All Jayanti. Brahmin family. Y el Jayanti, o sea, el nacimiento de toda la familia ilimitada, que es una gran familia. Pueden hacer una lista grande de cuántos tipos de felicidad tenemos. Recuerdo una vez cuando Baba nos dijo que hiciéramos una lista de sufrimientos en Kali Yuga. Entonces hay que hacer la lista de felicidad de la edad de oro. ¿Qué tipos de felicidad? La felicidad de la mente, de la riqueza, de las relaciones, de todos los logros. ¿Están todos felices? ¿Sus tesoros están llenos? Muy bien. Tenemos que recordar nuestra fortuna. Cuando pensamos que Baba nos ha adoptado, nos ha dado esta fortuna, uno se pregunta, ¿qué he hecho de especial?
Ahora sabemos que el kalpa anterior y cada kalpa tenemos los tesoros de felicidad. Baba ha dicho, ustedes son los amos. Y antes de obtener la fortuna del reino del futuro, en la actualidad, usted es un emperador de la tierra sin sufrimiento. Esto es un punto muy grande para pensar sobre él. En absoluto, ningún sufrimiento le va a tocar. Permita que haya, que no haya ninguna ola de sufrimiento, ni en sus pensamientos. Algunas veces recordamos algo que alguien dijo y puede causar sufrimiento. Baba dice, no, ni pensamiento, porque ustedes ya han salido de la tierra del sufrimiento y ahora, ¿en dónde está? En la edad de la confluencia. Un emperador de la tierra libre de sufrimiento significa aquel quien es un amo de los tesoros de todo tipo de felicidad. Los tesoros de felicidad son un derecho de los brahmins. He obtenido lo que quería obtener. Mantenga esa intoxicación y felicidad. ¿Cómo se sienten después de escuchar lo que Baba nos dice? ¿Intoxicados con felicidad ilimitada? Así que mantengan eso. Om Shanti. Vaya Triven, Om Shanti, hermana Mohini. Yo sé que tuvo un día ocupado ayer con las celebraciones de Shivaratri. Debe estar muy feliz porque Shivaratri es el momento para celebrar con Baba, pero no experimentamos tanta paz como felicidad. Supongo que tiene conexión con celebrar algo muy especial y singular. Es decir, mi cumpleaños es el mismo como el de Shiva Baba. ¿Qué tipo de felicidad trae usted, Mohini Ben? Cuando ofreció el boga Baba y estuvo frente a él y sintió desapego, yo compartí mi cumpleaños con mi papá. ¿Qué felicidad emergió de usted? Baba me ha encontrado. Estaría muy perdida con tantas ataduras, ahora me ha liberado y me llena de todos los tesoros. Internamente me siento plena, completa, que nada me falta. Contentamiento, mucho contentamiento. Sí, definitivamente mucha felicidad. Pero lo más importante fue es que me estoy liberando del sufrimiento. Tengo que recordarme siempre, ya no más sufrimiento de ninguna índole. Es muy interesante, no más sufrimiento en mi vida. Porque me aparté de Kali Yuga, estoy en la confluencia. Cuando Baba describe la tierra sin sufrimiento, ¿de qué tierra está hablando? ¿Es la confluencia? Porque no es la edad de oro, es algo que estamos creando ahora en la confluencia.
Así que la verdadera felicidad es en la confluencia. Y en la tierra sin sufrimiento, ¿cómo debería yo vivir en esta tierra sin sufrimiento? Porque tan pronto como usted sale, está en Kali Yuga. Deja el centro de Baba y tiene que seguir las reglas de Kali Yuga. Tiene que manejar de acuerdo a las reglas de los automóviles, de los peatones. Kali Yuga es la tierra del sufrimiento. ¿Cómo entonces apartarme de esas regulaciones? Y tengo que observar en Kali Yuga todo eso. Y aún así estar en esa tierra. Estas regulaciones, reglamentos, es para las disciplinas, es para protegernos, para nuestro beneficio. Cuando lo ve así, no lo ve como restricciones, sino como instructivos. Si sigue esos instructivos cuando está conduciendo, definitivamente va a estar protegida. Así que lo que tengamos que hacer, a pesar de estar en Kali Yuga, vamos a sentirnos seguros, sin sufrimiento. Es muy interesante, porque si hay sufrimiento, pues lo hay, pero yo no creo que eso tenga, que eso nos afecte, esos reglamentos. Vivimos en el mundo del sufrimiento, pero no lo sentimos. El sufrimiento no nos, ninguna ola de sufrimiento nos toca. Yo me sorprendo. La gente se preocupa siempre, todo el tiempo. Y nosotros todo el tiempo hablamos de la fortuna, de la felicidad. Lo que usted dice, Mohini Ben, es que donde quiera que esté en Brahmini se sienta, es una oportunidad para vivir en esa tierra libre de sufrimiento, aunque tenga que seguir el reglamento de Kali Yuga. Debemos implementar el Shivima de Baba, integrarlo, y eso nos da la seguridad de que trascendemos el mundo de sufrimiento si seguimos el Shrimad, viviendo de acuerdo al instructivo de Baba, nos libramos del sufrimiento. Sí, porque realmente estamos siguiendo el Shrimad de Baba. Porque los reglamentos son a nivel físico, pero internamente y espiritualmente seguimos el Shrimad. Y ese también es para nuestra protección, porque tenemos tantos karmas. Y ahora cuando el tiempo es para cancelarlas, aún tenemos muchos karmas. Y sigo el Shrimad, no seré engañada. Puede ser con las relaciones, hay tantas relaciones, puede ser la riqueza, el tiempo, porque a veces nos engañamos de que no recibimos nada. Pero si seguimos el Shrimad, automáticamente estamos protegidos, aunque estemos cancelando. Baba nos ayuda. Y mientras eso pase, yo no batallo, yo no pierdo, gano más ingreso y puedo pagar las deudas. Eso es muy hermoso. Y además, Baba estaba diciendo en la Murli, que tiene conexión con la tierra libre de sufrimiento, que muchos de nosotros, la mayoría, aún cargamos esos hilos sutiles y reales.
Yo pienso que como son tan sutiles, nos atrapa. Mientras vivimos en el mundo de Kali Yuga, la confluencia y la edad de oro, ¿qué cree usted que son esos hilos sutiles de los que tenemos que estar conscientes? Porque si no, nos va a engañar, nos atrapará. ¿Cuáles son esas amenazas sutiles? Ah, están conectados con el yo y el mío. Yo tengo esta especialidad. Soy un hijo especial de Baba. Si hay ese pensamiento todo el tiempo, eso es un hilo sutil. Todo lo que tiene conexión con yo y mí o mío son ataduras sutiles. Puede ser a nivel burdo, soy fulano y sutano, a lo más sutil, ¿no? Quiero reconocimiento, por ejemplo. No quiero. Recuerdo una vez un doctor radiólogo de los rayos X dijo, usted lo hizo tan bien, salvó mi vida. Él dijo, ¿cómo puede decir eso? Porque Dios se enojará conmigo. La vida está en las manos de Dios, no en el cardiólogo. Lo mismo con los instrumentos. Yo soy el que dio conocimiento al fulano. Di el curso y sostenimiento a los estudiantes. Eso a veces es muy sutil, que soy yo que lo hago. No, pero es Baba realmente quien sostiene, me sostiene a mí y yo sostengo a otros. Esa conciencia sutil del yo, ese es un gran error. Si removemos esa conciencia sutil del yo, experimentaremos, he obtenido todo lo que quería. Pero si continúo agarrándome que yo hice algo, yo logré algo y remuevo a Baba, nunca voy a experimentar que le he obtenido todo lo que tengo que obtenerse. ¿Ese es el vínculo? Es como que yo sé que tengo que reflejar a Baba, pero yo debería ser la que sea reconocida y tengo a Baba detrás. Si tengo que revelar a Baba y glorificar a Baba, el recuerdo de Baba estará allí, la compañía de Baba estaría allí. Eso es honestidad. Baba lo está haciendo y yo no debo apropiarme de eso ni recibir la alabanza. Es Baba quien lo hace. Si lo hago, soy honesta, eso es realeza y Baba da crédito a todo eso. Gracias, Mohini Ben, y feliz cumpleaños a usted, a Bhumi, a todo Abhyakti Parivar. ¿Hay algún regalo que quiere aconsejarnos para que demos a Baba? Porque es el momento de dar regalos. Y Baba dijo hoy, dame tu ira y deja de ser celoso. ¿Qué deberíamos de darle a Baba? Como algo, como un regalo singular de cumpleaños. Es cumplir con las esperanzas de Baba. Y estaba haciendo la lista. ¿Qué esperanzas tiene Baba? Y si le cumplo a Baba, entonces voy a querer darle a Baba. Vamos a hacer eso entonces. A Abhyakti Parivar, hagamos una lista de eso y que tenga conexión con la felicidad para satisfacer las esperanzas de Baba. Y empecemos mañana con ese esfuerzo consciente. Gracias, Mohini Ben. Gracias, gracias.
कुछ भी रहा न पाना, पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा